CNN Radio. AM950. 8 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 20 grados 7 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 69%, el cielo está algo nublado. Ni ellos creen en las medidas que tomaron. La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, habló en CNN Radio y afirmó que el acuerdo de precios tiene un alto contenido electoral para un gobierno de extrema debilidad. Según Stolbizer, estas medidas económicas van a contramano de lo que siempre han dicho. Temporal en el noroeste argentino, agua y autos flotando es el saldo de las fuertes tormentas que afectan principalmente a Resistencia y Corrientes. En el Chaco cayeron más de 200 milímetros y no hay luz ni recolección de residuos. En tanto, en Corrientes hay más de un metro de agua en las calles. Masacre en México, 13 personas que participaban de una fiesta fueron asesinadas a balazos por integrantes de un grupo comando que entró a los tiros al lugar. El hecho se produjo en Veracruz, un estado al este mexicano, en el que los cárteles del narcotráfico mantienen una batalla por el control de las rutas para el paso de las drogas. Seguinos en Twitter en @CNNRadioARG y en Instagram y en Facebook nos encontrás como @CNNRadioArgentina. Deportes. Deportes. En CNN Música y Show. A las 6 de la tarde, 10 minutos, vamos a actualizar la información deportiva con Ezequiel Páez. Ezequiel. Bueno, Héctor, estamos aquí en la cancha de Ciudad de Buenos Aires, en la primera B metropolitana, presenciando lo que es el partido del primer tiempo entre Barracas y Estudiantes de Buenos Aires, ya dos equipos que han ascendido a la B Nacional. Para actualizar un poquito los resultados, vamos a decir que Aldo Civi perdió como local frente a Rosario Central por 2-1, Lanús le ganó como local 2-0 a Belgrano de Córdoba, y ahora, en 20 minutos de la primera etapa, en el Chateau, en el Kempes, Talleres de Córdoba está empatando frente a San Martín de San Juan por 0-0. A las 8 de la noche cerrará la jornada deportiva en Mendoza. Godoy Cruz enfrentará Patronato. Señoras y señores, es Ezequiel Páez en CNN Radio. ¿Y cómo sigue esto mañana? Que más allá de que vamos a estar al aire y vamos a charlar contigo, ya se puede empezar a vislumbrar qué pasará el domingo. Mañana vamos a tener una jornada de fútbol que va a arrancar a la 1:15 de la tarde en Victoria. Ya ha descendido Tigre, enfrentará a Colón de Santa Fe. El primer partido empataron 1-1. 3:30 de la tarde en el Coloso de Rosario, Newell's enfrentará a Gimnasia de La Plata. 17:45 en Santa Fe, Unión y San Martín de Tucumán jugarán el primer partido, empataron 1-1. Y cerrarán este domingo futbolístico a las 8 de la noche en Avellaneda, en el Libertadores de América. Independiente enfrentará a Argentinos Juniors. Es Ezequiel Páez en CNN Radio. En un ratito volvemos, Ezequiel. Como cuando quieras. Abrazo grande. Abrazo. CNN Música y Show. Con la conducción de Héctor Rossi. Tu compañía del fin de semana. Aquí. Aquí en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Se está casando en estos momentos. ¡Oh, my God! Jorge Rial. Rayo. En este instante. Pero preciso, tengo una persona que está en el casamiento. ¿Tenés informantes? Sí, pero me dijo que no lo nombre, así que no lo voy a nombrar. Me dijo, en estos momentos acaba de dar el sí Jorge Rial a Romina Pereiro. Ya es un hombre casado, Rial, otra vez, ¿no? Porque ya había estado nuevamente casado, ¿no? Sí, se está casando. Por favor, ahora, ¿qué se sabe, querida? Segundas nupcias, se está casando con Romina. ¿Cansando? No, todavía no. Ya. Subieron hoy unas historias de los dos en la cama, diciendo era el último desayuno de solteros, y aclarando algunas cosas del casamiento que se estuvo hablando durante toda esta semana, el casamiento del año, podemos decir. ¿Qué se filtró del casamiento? Que no debía filtrarse. Primero aclararon que es una ceremonia íntima, va a haber pocos invitados, entre 80
y 100 sorprendió porque poca gente para el casamiento de Jorge Rial. Sí. Amigos, familiares, los íntimos eran los que iban a estar presentes. Hoy 5:30 desde Saavedra, al aire libre, el clima los acompaña. Se están ahí casando. Querían hacer algo muy íntimo con los más cercanos, sin tantos famosos. Por supuesto van a estar sus compañeros de Intrusos. Uh-huh. Van a estar Guillermo Marín y Valeria Archimó, uh-huh, muy amigos. Son muy de amigos. Jorge Rial. Sí. ¿Saben quién organiza toda esta boda? ¿Quién? Claudia Villafañe con su empresa. ¿La Claudia? La Claudia, casi digo Claudia, que no, Maradona no. Claudia Villafañe, que está organizando todo este evento del año. Y Paz Cornu es la encargada de hacer el vestido de la novia, que también aclararon que Jorge no lo había visto antes, pues ya se decía que él lo había visto antes y trae mala suerte. Claro. Pero no, aclararon que Jorge no había visto el video. Por supuesto van a estar Morena y Rocío, Morena con su pequeño hijo de menos de un mes y su marido. También van a estar las hijas de ella. Y hay un dato muy interesante que suele suceder en estos eventos que me sorprende que te avisen que se esté casando en este momento. Ver. Porque estaba prohibido entrar con teléfonos celulares. Pero a esta boda. Es el mal, es el karma que le está tocando a Rial, a quien le mando un abrazo grande. Él, ¿cómo se llama el programa que conduce? Intrusos. Hay un intruso en su casa. ¡No! Hay un intruso que no respetó las reglas. Le dijo, sí, Jorgito, quédate tranquilo. No voy a tener celular, quédate tranquilo. Esta persona entregó un teléfono. Tenía dos celulares, tan fácil como tener dos celulares. Como todos los periodistas. Entregó un celular falso. Toma, acá está, lo apago, pim. Y tenía otro celular. No. Un celular. Sí. No puedo decir nada porque si no... Un celular. No, porque cuando se filtren las fotos ya vamos a saber quién es. Un celular X que tiene algo, una particularidad tiene ese teléfono, que no fue detectado. Es invisible. No fue detectado. ¿Vieron que hay teléfono? ¿Pero te palpan antes de entrar a la boda? Ese dato no lo tengo, pero me imagino que sí. Lo que quiero agregar es que ustedes saben que hoy por Bluetooth no hace falta tener el dispositivo encima para tomar una foto. No puedo dar más detalles. Tenés empardado. ¿Qué denuncia? Por Bluetooth, un dispositivo móvil. Un dron. Empardado. Claro, enlazado. Me acordé cuál era el truco, te ustedes, empardo. Ustedes no saben que hay teléfonos que se conectan con el reloj y vos tenés un reloj. Sí. Y haces, tac, disparás foto de ahí. El viejo truco del zapato. Tenés todo en el. Sí. Voy a decirlo. Esta persona dejó el teléfono en un lugar a cierta distancia de donde están físicamente, donde el Bluetooth toma. Llega hasta ahí la señal. Entonces Bluetooth. Entonces él hace todo con el reloj. ¿Esta persona es famosa? Sí, obvio. ¿Esta persona es de Intrusos? No voy a decir nada más. No voy a decir nada más porque si no se van a enojar. Guido, no, mentira. No. Pero lo que la sí venganza digo es, al aire. Lo que se sabe es porque alguien que está ahí adentro ya lo está contando. ¿Y esta persona va a subir fotos o va a hacer un poco más? No, eso no creo. Lo que sabemos es que esta persona tiene un reloj. Ese es un dato. Claro, pero no le podemos avisar a nadie porque es el único que tiene celular adentro. No puedo. Chicos, no matemos la fuente. Igual, no creo que se develen fotos ni videos. Igual ni se eso. Lo merece. Va a quedar muy. No creo que alguien vulnere esa intimidad. No creo que alguien vulnere. Le vamos a preguntar, ¿saben quién viene mañana? ¿Quién? Luis Ventura. No. Me dijo Héctor, anuncialo tranquilo que mañana estoy allá. No. Así que mañana abrimos el programa encima, mañana domingo con Luis Ventura, que no estuvo invitado. Bueno, no sé si vamos a hablar mucho de Rial, pero Ventura, que es una usina. No de... es el que está infiltrado. No está invitado. Claro. Pero vamos a hablar de esto y de un montón de cosas más. Para, sí, está entre comillas invitado. Lo invitó al aire de compromiso ante la pregunta de alguien. Le dijeron, porque era lo que todos nos preguntábamos, che, ¿habrá invitado a Luis Ventura? Perdón, ¿por qué decía compromiso? Yo le creí que se había olvidado y lo invitó, digamos. No, dale, que te inviten así no está bueno. A mí dame la tarjeta física en la mano. Decime, igual no quiero que estés en mi casamiento. En general, todas las invitaciones fueron así, nadie le llegó la tarjeta, sino que por WhatsApp avisaba a los invitados y a algunos le llegó con poca de anticipación también. Claro. O sea, no es que hace 3 meses que te llegó la invitación, te fuiste preparando, no. Fue en esta semana, contaban que les mandó un mensajito para avisarles de la invitación al casamiento que se está realizando en este momento y que por ahora no vamos a tener registros fotográficos porque hay solamente una persona que va a quedar muy escrachada si después sube algo. Otro dato interesante es que, además de que no se puede entrar con teléfonos celulares, al igual que hizo Messi en su boda con Antonella Roccuzzo,
en vez de haber regalos para los novios, la plata que les den se va a utilizar para una donación. Se la van a dar a una escuela rural de Misiones, todo lo que le den de regalo a Jorge y a Romina. Por igual no tendrían que haberlo dicho. Para mí, tendrían que haber dejado que les donen la plata y después decir, che, vamos a donarlo a un... Porque viste que quizás a la gente le cuesta largar un poquito ahí, un manguito. Entonces tendrían que haber develado después que iba a ser donación. Claro. ¿No? Puede ser. Bueno, para mí, por ahí los podés... ¿Los incentiva? Sí. Los sensibilizás. Los sensibilizás. Claro. Yo le doy más a una escuela rural que a Jorge. A Jorge. Claro, y bueno, se lo merece más, sí. Pero es un buen gesto, sí, es claro, un buen gesto que bueno, que tomaron. Y como decíamos, invitación virtual enviaron a sus amigos. No sabemos si también tiene que ver con que quería un perfil bajo para que tampoco se acerquen muchos medios, no tiene mucha cobertura. Entonces, capaz, al no tener la invitación, los medios no... Igual después se supo la dirección y seguramente debe haber muchas cámaras esperando por los novios. Que 5:30 de la tarde estaban en Saavedra dando el sí por civil ante unos íntimos en un lugar al aire libre, así que estaban festejando entre 80 y 100 personas aproximadamente. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Jorge Real y a su mujer y que sean muy felices. Y que coman perdices. Y que coman perdices. Seguinos en Instagram.